Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Buenísimo. Bueno, vamos a esperar a los que llegan tarde, que parece que es un seminario presencial, que hay gente llegando tarde, es increíble. Así que cuando se unan todos, más o menos, ahí arrancamos. Si no, voy a tener que estar saliendo de la presentación para aceptarlos. Yo no sé si la facultad me está dando soporte, calculo que sí, o estamos solos, no lo vamos a saber nunca. Así que vamos a ir esperando, yo los voy aceptando. No sé si alguno cursó el MIU conmigo, capaz en aquellos años cuando di el MIU. Y ya llegaron a este punto, o no llegó nadie de los que le di el MIU a este punto, puede ser también. Me gusta el feedback que tenemos, tipo. Estamos muy comunicados en la época de las pantallas. Hola, profe, disculpe una consulta. Quería saber si van a grabar la clase. Hola, Daniela. ¿Deberían? Yo no sé muy bien cómo es eso. No sé si hay alguien de la facultad dando soporte. Si no, nos fijamos. Tendría que ver. No sé si tienen otra clase ahora, ¿puede ser eso? Sí, lo que pasa es que se me junta con el de medicina legal. Ah, Tampoco una me quiero. organización impresionante tenemos. Claro, como siempre. No, no lo puedo creer. Y eso que esto está hace 2 meses, esta clase planteada. Podrían haber corrido la de legal. Sí, la Y delegada se con les la medicina esta legal. semana. Y se les junta a muchos, digamos, de los que están acá. Mitad de comisiones tiene ahora y mitad de comisiones a la tarde, así que sí. Bueno, genial, digamos, genial. Bueno, déjenme investigar acá en la pantalla. Si alguno es ingeniero en sistema o sabe de estas cosas, me dice. A ver. Bueno, ¿y cómo vienen hasta ahora? Bien, profe, estudiando.
dos materias al mismo tiempo, porque me quedó el ser a mí. Nada, pero bastante bien, por lo menos me siento mucho más acompañada este año con las clases online, como las tenemos un poco más organizadas que lo que fue el año pasado. Sí, me imagino que ha sido difícil el año para ustedes. Pero bueno, estudien por su cuenta. Antes en la facultad, por lo menos le daba un lugar, ahora ni eso, pero bueno, es la situación. Así que preferible estar en casa. Profe, una pregunta. Este tema, ¿está bueno leerlo del Goodman o del Velázquez? Mira, la verdad es que yo les hice la clase, creo que a Victoria habló. Creo que les hice la clase de los dos libros, en realidad. Esta clase es más un resumen, de hecho tiene imágenes del Goodman sacados y otras del Velázquez. Si me preguntan a mí, yo cuando estudié, digamos, estudiaba el Goodman, pero porque me gustaba mucho Fármaco. Hoy por los tiempos que tienen, si estudian del Velázquez, que es un poco más corto y impresiona ser un poco más organizado también. También depende un poco de la edición del Goodman, o ahora hay una nueva edición del Goodman que está en inglés nada más, y no tiene mucho sentido. Y la edición anterior, hay una edición que es un poco más vieja, que si no recuerdo creo que es la 11 o la 10, creo que ahí me ven, la 11 o la 10, está más lindo porque estaba más organizado, separado por fármacos. Ahora lo que hizo el Goodman en todos sus capítulos es intentar meter clínica en la edición que tienen todos. Y lamentablemente creo que como intentó meter clínica, al final terminó siendo un libro que no es nada, ni o intenta hacerlo todo y tiene cosas viejas de clínica que están mal, y se pueden confundir también después, más adelante, sobre todo por ahí en práctica final, que ahora, bueno, mucho no les sirve. Pero si yo tuviera que recomendar para digamos, este nivel, yo diría el Velázquez y algún otro libro, si quieren leer por ahí, algún otro resumen, más la clase, van a andar bien. Es un tema súper largo, son del Goodman no sé cuántas hojas, y del Velázquez también otras tantas, también tienen sistema, digamos, simpático, así que imagínense que, más allá de todo lo que tienen en tercero, digamos, yo cursé con su plan, no hace mucho, así que ustedes piensen que sé lo difícil, y no estudien de muchos lugares, porque cuando quieren estudiar de muchos lugares no terminan estudiando de ningún lugar. Así que estudien del Velázquez, y si tienen alguna duda vayan al Goodman. Y si habría alguna recomendación más, sí, tienen que estudiar de los dos, pero es muy difícil. También tienen tutoras ustedes o tutores, y bueno, hablen con ellos también de los temas, es lo más importante. No sé si tienen tutorías ahora también online. Sí, tenemos, profe. Bueno, de última... Gracias por la aclaración, así ya sé dónde mirar. Porque si el Goodman me había mirado, eran como, no sé, 5 o 7 capítulos. Y si me ponía a leerlo para ver si era mejor ese, volverás que iba a estar un montón de tiempo. Sí, lo que tiene el Goodman es que a veces está bueno porque es muy farmacológico, y justamente estamos en fármaco. Pero por ahí es un poco innecesario, te plantea cosas que se hacían antes, como experimentos, y termina siendo como el Husa, y me acuerdo que tenía 1000 experimentos y terminaba diciendo, bueno, todo esto no lo leo, y ya está, leo directamente esto que es importante. Entonces por ahí hace mucho eso, cuenta mucha historia. El Velázquez es un poco más al pie, al grano, y la verdad es que tiene un poco menos explicada por ahí algún, determinados contenidos, pero están. Si sos de que te gusta leer y te queda leyendo porque te gusta leer, a mí me gusta leer mucho, por ejemplo, y no estudiar, no me gusta estudiar, entonces leyendo el Goodman para mí es un poco más fácil estudiar fármaco, pero bueno, porque me gusta leer todo lo que dice, así que bueno. Después elijan ustedes, no sé. No sé si hay apuntes de sistema nervioso en algún lado. Y no sé si ya terminaron de entrar todos, porque después no los voy a poder aceptar. Si yo empiezo a presentar, creo que no voy a poder. Así que si hay alguien que no entró, apúrenlo. Así ya empezamos. Ahí por el chat pusieron cómo grabar la clase. A ver. Abrí el Meet y inicia o únete a esta reunión.
Haz clic en más y luego en grabar reunión. Más. Nosotros le damos clase a ustedes, pero los de informática nos tendrían que dar clase a nosotros. Creo que es, profe, en los tres puntitos de la esquina inferior derecha. Sí, ahí está, perfecto. Sería el menú. Bueno, ahora no digan cosas raras que después queda grabado. Ahí. Asegúrate que estén todos preparados. Bueno, imagino que ustedes están preparados. Bueno, ahí comencé a grabar, dice. Bueno, nada, estudien mucho de todos los libros. Ahora que estamos grabando. Bueno, se ve la pantalla, ¿no? Yo tengo acá y se ve. Sí, se ve. Buenísimo. Sí. Bueno, a ver. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Este tema va a entrar en el primer parcial o hay que hacer más hincapié de este tema en el segundo parcial? Mirá, si se está dando antes del parcial, es porque va a entrar en el parcial. Después van a hacer el corte y, digamos, después del corte del parcial, todo lo que pase después entra para después. Este imagino que va a entrar para antes del parcial. Ah, listo, listo, gracias. No sé, igual la verdad mucho de eso no sé, pero imagino que sí. Yo por lo que vi en los temas hay un corte después, el parcial, así que si esto se está dando antes del parcial es porque va a entrar. Bueno, imagino que vamos arrancando, ¿no? No sé ustedes qué dicen, si tienen algún compañero por ahí que esté perdido. Intenten no salirse, porque después no sé si los voy a poder aceptar para entrar de nuevo. Así que, si me dan el ok, arrancamos. Sí, bueno, sí, sí. Vamos. No se duerman, son 5 minutos de clase. Aunque ya deben estar dormidos. Apaguen los micrófonos, así no acoplamos. Ahí se está presentando. Bueno, la idea de hoy es, como ustedes estaban viendo ya de fondo, dar sistema nervioso autónomo, que es adrenérgicos y antiadrenérgicos. No sé si ya vieron parasimpático, o lo van a ver después en la clase que sigue. La verdad es que son dos temas muy grandes, que lo que más necesitan en un principio para poder entender farmacología es fisiología. Y esto en realidad se da porque, ustedes imaginen que no existe una molécula farmacológica que invente en el cuerpo, nunca, no ha existido, una nueva función. Todas las funciones que tienen los fármacos son funciones que ya existen, que las pueden modificar de diferentes maneras. A veces es verdad que agregan una función que una molécula endógena no realiza. Sin embargo, es una función que realizaba otra molécula endógena y la está realizando. Así que no inventan funciones, piensen en eso. Entonces, sabiendo fisiología, se les va a hacer un poco más sencillo poder encontrar el estudio de esto. Y entonces yo le empecé a hacer un resumen para hablar un poco del sistema nervioso autónomo, simpático, pero vamos a ver un cachito de los otros. Por ejemplo, si ustedes quisieran, a nivel de la motoneurona, del asta anterior, mover el brazo, sencillamente liberan acetilcolina sobre la placa neuromuscular y de esa manera se produce el movimiento. Después tienen el sistema nervioso autónomo parasimpático, que son a nivel craneal o espinal. Estos liberan acetilcolina sobre un ganglio que está más cerca de los órganos que yo quiero, de alguna manera, intencionalmente modificar. Entonces, de esta manera, ustedes piensen que tiene menos dispersión esta señal, así que es más localizada. Y se libera también de estos ganglios acetilcolina hacia, en general, el músculo liso y, bueno, otros tejidos como glándulas. Ahora, el simpático, que es el que nos importa a nosotros, está a nivel torácico y a nivel lumbar. Son esos ganglios que lo que tienen es que liberan acetilcolina sobre otras neuronas que se encuentran más pegada a la columna vertebral, más pegados a la columna vertebral, y de esa manera tiene más dispersión de su señal
y es menos localizada, es más difusa. Y se puede liberar, digamos, noradrenalina sobre receptores alfa o beta, que ya los vamos a ver, o puede también liberarse sobre la médula adrenal, que esto lo que va a hacer básicamente es liberar epinefrina o norepinefrina para mantener o un estado basal o ante situaciones estresantes o de otro tipo, básicamente intentar mantener la homeostasis, que a veces, bueno, con esto del estrés y otras características, este intento de mantener la homeostasis nos termina enfermando, que es lo que está pasando ahora un poquito con esto de la pandemia. Bueno, respecto a los neurotransmisores que están implicados, que somos, después vamos a hablar algunas características de ellos, un poquitito más adelante, para que ustedes las tengan, son llamados catecolaminas. Y son tres, la noradrenalina, la dopamina y la adrenalina. Más o menos el pasaje es el siguiente. De tirosina va L-DOPA a dopamina, noradrenalina y después adrenalina a través de la síntesis y paso obviamente enzimáticos y catalíticos. Después yo acá les puse, yo no sé si ustedes me pueden contestar todos si saben lo que es una varicosidad adrenérgica, si no lo explico sencillamente, pero ustedes imaginen que hay dos neuronas que se están tocando en un punto del cuerpo, no importa cuál, justamente esta es adrenérgica, y tiene el espacio sináptico, el espacio posináptico y el presináptico. Eso lo deberían recordar de fisio. Y esta varicosidad básicamente es un puntito infinitesimal en el cuerpo donde se va a producir lo que les voy a mostrar ahora. Este es un gráfico del Goodman, donde básicamente la idea de esto es que no se vuelvan locos. Ahora lo voy a explicar puntito por puntito de esto para que ustedes lo tengan y ya lo puedan interpretar. Una vez que puedan interpretar esto, van a poder interpretar un montón de funciones de fármacos, ¿sí? Y les va a ser más sencillo estudiarlo si ya lo tienen ahí finito. La idea de esto es que va a llegar un potencial de acción que puede ser, supónganse que se estresaron, ¿no? Entonces llega un potencial de acción que abre estos canales de calcio que estoy mostrando con la flechita violeta arriba a la izquierda en su pantalla. Y lo que va a hacer básicamente al despolarizar esta varicosidad y la entrada de calcio es que las vesículas que están conteniendo ATP, neuropéptido I y noradrenalina, que podría ser adrenalina y dopamina para que ustedes se lo imaginen también, básicamente unirse a la membrana plasmática y liberar estas vesículas de almacenamiento. ¿A dónde? Y bueno, al estado sináptico, digamos. ¿Y cuál es la idea de esto? Bueno, la idea es que la noradrenalina básicamente cuando se libera se una a la membrana posináptica de receptores que pueden ser alfa 1, 2, beta 1, 2, 3 o también hay 4 según el Velázquez. Y los receptores alfa 1, por ejemplo, pueden ser alfa 1A y alfa 1B, eso después lo vemos más adelante. No tiene tanta implicancia. Pero bueno, hay algunos agonistas que son un poco más selectivos. Bueno, puede pasar eso con la noradrenalina. Pero también lo que puede pasar es que básicamente se una a receptores presinápticos. Y esto tiene que ver con la regulación del sistema, con la propia regulación del sistema que se autorregula en algún punto, porque si no sería todo un caos. Entonces ustedes fíjense que si se une a receptores de tipo beta 2, pero de membrana presinápticos, estimula aún más la liberación de estas vesículas. Ahí tienen un más. O puede ser que la noradrenalina se una a receptores alfa 2 y de alguna manera inhiba esta secreción, ¿sí?, disminuyendo, haciendo un down regulation de las vesículas de transmisión, con el neuropéptido I, el ATP y la norepinefrina. Después lo que puede pasar con la noradrenalina es que básicamente, no sé si lo vieron, lo voy a volver a poner, intente ingresar a la célula por los receptores que lo, digamos, son un transportador de noradrenalina, que tiene el NET, el BitMAT, o uno que es extraneuronal también, pero puede ser bloqueado este ingreso de la noradrenalina, intentando ingresar a la célula, pero no lo logra, porque, por ejemplo, puede haber consumido la persona cocaína, que básicamente bloquea estos receptores.
Entonces ustedes ya saben que si una persona ha consumido cocaína, va a ser difícil que la noradrenalina pueda ingresar. ¿Para qué? Bueno, básicamente, cuando logra ingresar, llega hasta la pared de las mitocondrias, que tiene la monoaminoxidasa, o la catecol-ortometiltransferasa, que básicamente la COMT, vamos a empezar a decirlo así, está en el citoplasma, ¿sí? La única que está adherida a la mitocondria es la MAO. Y estas también pueden ser inhibidas por entacapone o pergilina o selegilina para las dos. Y básicamente, si ustedes imagínense que la noradrenalina no se elimina, lo que hace es volver a meterse dentro de vesículas, se recapta la noradrenalina y vuelve a empezar todo el ciclo de nuevo. Entonces la idea de esto sería que ustedes entiendan que hay un impulso, una despolarización que libera la noradrenalina. ¿Para qué? Para que básicamente tenga función sobre los receptores. Pero hay un punto en el que yo no quiero que siga teniendo acción sobre esos receptores, porque esto tiene que ser de milisegundos. Si no, voy a tener una acción muy prolongada. Entonces, para que esto no pase, tenés diferentes maneras de eliminar la noradrenalina. O la reingresás a la célula, a la presináptica, si es que eso se puede, porque a veces se bloquea, en este caso por la cocaína, o directamente también la podés metabolizar. Y para metabolizarla tenés las enzimas, la MAO y la COMT. También hay la reserpina, básicamente, que no permitiría que ingrese la noradrenalina metabolizada nuevamente a las vesículas. También sería un paso para evitar que la noradrenalina vuelva a ingresar y tener disponibilidad de ellas. Entonces, ustedes imagínense que a un paciente, no sé, le dan selegelina, le va a costar metabolizar la noradrenalina y va a tener más biodisponibilidad, entonces va a tener más efecto. ¿Hasta acá eso se entendió? Profe. Sí. Pero si la noradrenalina tiene que ser metabolizada, usted dijo que tiene que ser metabolizada por las enzimas MAO y la COM. ¿Esas no están en la, no tendría que reingresar por los receptores NET? Los sí, demás. Sí. Fíjate. Pero mirá, si no puede, ¿qué pasa? Y si no puede, lo que yo dije, fíjate que tiene que pasar sí o sí por alguno de esos transportadores, tiene que entrar la noradrenalina, ¿sí? Ahora, si no ingresa y queda en el estado acá sináptico, básicamente va a tener, seguir teniendo función, o se va a tener difusión por fuera del estado sináptico, ¿sí? O sea, va a salir por los costados, por así decirlo, pero si vos bloqueás el ingreso de la noradrenalina, va a tener efecto por más tiempo, ¿sí? Esa es la cuestión. Claro, muy bien, gracias. ¿Está? Entonces, si, por ejemplo, un paciente viene y te dice que consumió cocaína, bueno, vos decís, la verdad es que va a tener un estado simpático aumentado, que ahora vamos a ver un síndrome adrenérgico. ¿Por qué? Y porque básicamente está bloqueando el ingreso de noradrenalina. Entonces, esa noradrenalina, que tal vez fue poquita la que se liberó, sin embargo, está teniendo más efecto porque no puede reingresar a la célula, no se puede metabolizar, no se puede eliminar. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Perfecto. Perdón, profe. ¿Y esa inhibición que la cocaína hace de impedir el ingreso de la noradrenalina tiene que ver, por ejemplo, a que cuando pasa el efecto de la cocaína se da ese bajón? Porque están agotadas las vesículas y no hay noradrenalina. Exactamente. De todas maneras, no se preocupen por la cocaína en sí, porque van a tener una clase de drogas que creo que la va a dar Juliana Bolini, que es una genia, así que no se preocupen por eso ni por el mecanismo tampoco. Nada más es para que entiendan que básicamente hay diferentes niveles en los cuales yo puedo modificar esta varicosidad adrenérgica para tener más o menos biodisponibilidad también, ¿sí? Profe, una pregunta. Gracias. De nada. Entonces, esto de la varicosidad adrenérgica, ¿qué sería? Digamos, como un concepto de eso. Bueno, básicamente les estoy explicando el, digamos, cómo se secreta la noradrenalina para que ustedes vean los distintos puntos donde vos podrías de alguna manera actuar farmacológicamente para estimular su secreción, ¿sí? O, por ejemplo, estimular los receptores, que ya vamos a ver agonistas y antagonistas de los mismos, que va a ser lo más importante en realidad. Pero también cuando ustedes vean que de alguna manera
tiene la posibilidad, ahora vamos a ver que hay agonistas tanto indirectos, directos o mixtos, de dónde es la función y de dónde lo encuentran, de dónde lo sacan, ¿sí? Porque si no, se van a volver. Si yo no les ponía esto, les va a costar bastante poder entender por qué, de alguna manera, sería un agonista, ¿sí? Dale, listo. Bien, bueno, ¿seguimos? Sí. Bien. Y acá lo que yo les decía, ustedes tienen agonistas adrenérgicos que pueden ser agonistas directos, ¿sí? Que pueden ser selectivos o no selectivos. ¿Y qué significaría? Que un agonista que es directo, selectivo o no, directamente se va a unir al receptor, a los receptores que vimos antes, que pueden ser los alfa o los beta, ¿sí? Con todos sus subtipos. Y selectivo no, porque si me uno a beta 1, soy selectivo. Y si la verdad, como las catecolaminas endógenas, adrenalina, dopamina y noradrenalina, que si bien tienen, ahora vamos a ver las diferencias entre ellos, mejor sensibilidad por uno, la verdad es que no son selectivos y se unen a todos, o pueden ser indirectos, y en cuanto a lo indirecto, viene esto que preguntaba recién la compañera, ¿qué significa? Y que yo puedo aumentar la disponibilidad de los mismos, ¿sí? Por secreción, o sea, estimulando la secreción de esas vesículas que veíamos antes, por inhibir la MAO o inhibir la COMT, entonces voy a tener más disponibilidad de la noradrenalina, cuando la secreto ya no la voy de alguna manera a metabolizar y la voy a tener ahí dando vueltas en vesículas, o pueden ser, digamos, inhibir el transportador de noradrenalina, que también evitaría que ingrese la noradrenalina y se encuentre ahí en el estado sináptico. Ah, bueno, y después los mixtos, que básicamente la idea de los mixtos es que tienen ambas funciones, son tanto agonistas directos y también tienen un perfil indirecto, que ahora ya lo vamos a ver, que por ejemplo puede ser la efedrina o las anfetaminas, que también lo van a ver en la clase de drogas, creo. Y bueno, tiene la efedrina, no en sí ella, sino un derivado, tiene alguna acción que ahora ya la vamos a ver, a algunos les va a sorprender, va a parecer bastante divertido. Y yo acá les puse un resumen para poder después hablar un poquito más fácil. Por ejemplo, si ustedes hablan de los receptores alfa-adrenérgicos, pueden ser alfa 1 o alfa 2, como lo habíamos visto. Estos están en el sistema nervioso central, también en el periférico. ¿Y en el periférico qué hacen? En el músculo vascular, básicamente, tienen respuesta siempre a los neurotransmisores, ¿sí? Y en el no vascular, tienen distintas funciones. Glucogenólisis, ¿sí? Que forma parte del síndrome adrenérgico, liberación de potasio, que después vamos a ver por qué de alguna manera algunos fármacos pueden dar hipopotasemia entonces. En el corazón tienen un efecto inotrópico positivo y en el músculo gastrointestinal lo relajan, ¿sí? Y en las glándulas, bueno, disminuye la secreción, o sea que se van a quedar xerostómicos con sequedad bucal, si se podría decir. Y los tipos alfa 2 están en el sistema nervioso también central y periférico y en general son inhibidores. En general causan vasodilatación del músculo liso, ¿sí? Y eso va a ser, bueno, importante después para la acción farmacológica. En definitiva, los alfa 1, supónganse que son vasoconstrictores y activan todo el sistema nervioso simpático desde el punto de vista de un síndrome adrenérgico. Y los alfa 2 son más reguladores, más inhibidores, ¿sí? Después tienen estos cuadritos, los dos, están los dos en el Velázquez, a modo de resumen. Después tienen los beta 1, los beta 2, los beta 3, los beta 4. Yo los beta 3 y los beta 4 en realidad los saqué. Los beta 4 estarían en corazón también, ahora son un poco más nuevos. Y los beta 3 estarían en el tejido adiposo. Pero como no tiene una gran función ahora, vamos a hablar de los más importantes, por lo menos para mí, que son los beta 1 y los beta 2. Básicamente, los beta 1 están sobre todo en corazón, aunque no son exclusivos y están en otros lugares, y lo que genera en el corazón es un incremento de la fuerza y la velocidad de contracción, tanto ino como cronotropismo.
Recuerden que la función del corazón son vasomotropismo, inotropismo, cronotropismo, lusitropismo, bueno, todas esas, creo que me queda una. La agregación plaquetaria, la secreción de amilasa por las glándulas salivales. Y bueno, después los beta 2 son básicamente dilatación, las características, broncodilatación, que ya lo vamos a ver a nivel farmacológico, la importancia de esto, sobre todo la broncodilatación, aunque bueno, también la vasodilatación. Relajan el tubo gastrointestinal, producen glucogenólisis en el hígado y dan temblores. Y bueno, lo de la liberación de histamina por los mastocitos también es interesante a nivel farmacológico, que ya más adelante con los agonistas y eso lo vamos a ir viendo. Este cuadro está en Goodman, ahí aparece, y básicamente, si me siguen un segundo, ustedes ven que tenemos los agonistas de acción directa, que pueden ser selectivos o no selectivos, divididos de esa manera, los de acción mixta, que era la efedrina, y el Velázquez también le agrega la anfetamina ahí, o los de acción indirecta, que pueden ser agentes liberadores, o sea que estimulan la liberación de las vesículas, como veíamos antes, que inhiben la captación, como la cocaína, que ya lo vimos antes, o inhibidores de la MAO y la COM, que yo ya se los había expuesto con la selegelina, la pargilina y el entacapone. Si ustedes tuvieran que agarrar tal vez uno de acción directa selectivo, nosotros podemos ver la clonidina, no sé si puse la fenilefrina. Y después tenemos los no selectivos, adrenalina y no adrenalina, vamos a ver nosotros. También el isoproterenol podría ser importante, pero no tanto. No les va a dar el tiempo tampoco. Y yo les puse algo interesante. Por ejemplo, si piensan en alguna acción farmacológica de esto, si bien después vamos a ver algunos, yo ahí les puse spray nasal. Por ejemplo, la oximetazolina se encuentra en spray nasal, es ese famoso spray que uno se pone cuando está congestionado, tiene alguna rinitis alérgica, y ustedes piensen que de alguna manera estos spray tienen una acción de down regulation de los receptores. ¿Por qué? Y porque tienen al final tanta disponibilidad que los receptores disminuyen para evitar tanta acción, y lo que terminan teniendo es como si fuera un efecto secundario de vasodilatación después de su efecto, que es realmente muy corto. ¿Y qué pasa? Uno se termina haciendo de alguna manera con algún tipo de adicción a ese spray, porque cada vez dura menos y cada vez necesitan más. Entonces no sería tan recomendado, salvo para alguna alteración aguda, sino a niveles de manera crónica, después ya lo van a ver más adelante, estaría bueno hacer un control de la alergia con alguna vacuna o lo que decida el alergista, y algún corticoide también nasal. Después, en cuanto a los de acción mixta, por ejemplo, algún derivado de la efedrina, que hubo bastante problema, me acuerdo, en Argentina en un momento con esto, lo tiene, por ejemplo, la pseudoefedrina, que es el Febrigrip y el Refrianex. Básicamente, ¿para qué? Y para generar vasoconstricción. Además tienen paracetamol, bueno, tienen ahí un combo de todo un poco para generar vasoconstricción y que de esa manera disminuya, por ejemplo, la congestión nasal, porque tiene acción en receptores alfa 1. Entonces ustedes imagínense que genera vasoconstricción y también tiene receptores, digamos, acción en los receptores beta 2, lo que generaría inhibición de los mastocitos, de la liberación de histamina por los mastocitos. Así que bueno, más o menos eso sería un resumencito. Ahora vamos a ir viendo algunos de estos, principalmente adrenalina, noradrenalina, y yo les puse dopamina también para que lo tengan, que van a ser los principales que deberían también conocer, pero les quiero dejar ahí la gran mayoría. Y bueno, acá tenemos la adrenalina. Yo de la adrenalina les puedo decir que es un agonista alfa y beta, más o menos en cuanto a la farmacocinética. Si ustedes lo quisieran tomar por vía oral, no podrían porque no se absorbe. Aparte, la duración de acción sería ínfima porque tiene metabolismo por el hígado y además por la COM, la MAO, que se encuentra a nivel intestinal, así que no tendría sentido. Tiene una absorción lenta por el tejido subcutáneo, pero es más rápida por la vía intramuscular. Sobre todo ahora vamos a ver cuándo la deberíamos usar al final ya más de estas diapos, por ejemplo en un shock anafiláctico, y también se puede usar por vía endovenosa
y tendría alguna acción por vía intranasal, pero todavía no está muy bien identificada, se usaba antes, pero ahora ya casi no. No atraviesa la barrera hematoencefálica, y a nivel cardiovascular tiene más afinidad, digamos, por los receptores beta que por los alfa. Entonces esto de alguna manera produciría una redistribución de flujo, una reducción de la presión diastólica, pero un aumento de la presión sistólica, que da como de alguna manera un reflejo taquicardia. ¿Sí? Así que ustedes empiecen a pensar ya en el síndrome adrenérgico, que va a tener más o menos estas características. ¿Y por qué aumenta la presión? Y porque tiene un efecto cronotrópico, tiene un efecto de vasoconstricción de la piel y riñón, que sería una redistribución de flujo para ustedes. Y no sé si tienen el concepto. Y en cuanto a la parte del músculo liso de los bronquios, produce dilatación del músculo liso bronquial, sobre todo si hay broncoconstricción. En general estos fármacos son todos más potentes si, por ejemplo, hay broncoconstricción o yo quiero inhibir determinada característica. Y en la vejiga, ustedes vayan pensando ya, después la acción de algunos fármacos relaja el destrusor, aumenta el tono del trígono y del esfínter, o sea que te costaría un poquito más orinar. A nivel de lo que es más oftalmológico, básicamente contrae el músculo radial, lo que termina produciendo una midriasis, o sea que la pupila se hace un poco más grande, ¿tá? La van a ver. Recuerden que la miosis es una pupila chiquitita, y la midriasis es una pupila un poco más grande, ¿sí? Después, a nivel metabólico, la adrenalina produce glucogenólisis. ¿Y por qué? Porque vamos a necesitar más disponibilidad. Y ahora vamos a ver en qué situaciones, que por ejemplo puede ser la situación de estrés. Después, yo acá les hice un resumen básicamente de todos los puntitos. Después, la noradrenalina en general se encuentra en la médula suprarrenal. Puede ser entre un 10 y un 20%, salvo que tengan un feocromocitoma, que es un tumor ya de la médula suprarrenal, que no viene al caso, pero lo vamos a ver bastante, es el tumor más frecuente, y lo que termina haciendo es secretando estas hormonas, tanto adrenalina como noradrenalina, y podría dar un síndrome simpático mimético, después si quieren léanlo, con sudoración, taquicardia, hipertensión. Y lo que van a tener acción, fármacos, en ese momento, ya lo vamos a ver, como por ejemplo la fentolamina. Después, en cuanto a la farmacocinética de la noradrenalina, es igualmente ineficaz, digamos, si la das por vía oral. Esta tiene más potencia sobre los receptores alfa que los beta 2, por lo tanto, digamos, su potencia es inferior a la de la adrenalina, y en general produce vasoconstricción en la piel y mucosas, y a nivel de la circulación, esplánica y renal. Y aumenta la presión diastólica, sobre todo, a diferencia de la adrenalina, porque tiene más acción sobre los receptores beta que sobre los alfa. A nivel metabólico es igual que la adrenalina, produce, digamos, hiperglicemia. Y hay una que no les puse acá, que también me gustaría hablar, que es de la dopamina. Básicamente la dopamina tiene sus propios receptores, que son los de tipo D, de los cuales no es necesario que hablemos de eso, sino nos vamos a estar mucho, mucho tiempo. Y básicamente la dopamina es más abundante en el cerebro, ¿sí? Esta produce vasodilatación y aumento del flujo renal, sobre todo en bajas dosis. Después, si ustedes dan mucha dosis, ese aumento de flujo renal disminuye en realidad. Aumenta el filtrado glomerular, elimina sodio, y si ustedes lo dan, como yo digo, en altas dosis, tiene más efectos sobre beta 1. Y produce también un efecto inotrópico, aumentando la presión sistólica, y si todavía podrías dar más dosis, si quisieras dar más dosis, en general produciría una vasoconstricción ya. Y esto tiene que ver con que ustedes, supónganse que están en una situación de estrés, donde los está corriendo, no sé, un puma. Entonces lo que van a tener es un síndrome adrenérgico,
porque a nivel cardiovascular se va a preparar el cuerpo para qué, para producir taquicardia, con aumento del cronotropismo y el inotropismo, ¿sí? Aumento de la presión arterial, aumento del HTA. A nivel metabólico, ustedes van a prestarse a tener más azúcar en la sangre, es decir, con glucogenólisis, aumento de la glicemia. A nivel respiratorio van a tener una broncodilatación. A nivel de las pupilas van a tener, van a ver al paciente con las pupilas dilatadas. Y a nivel de la piel va a tener palidez. También puede dar rigidez este síndrome y sudoración. Y esto se ve, por ejemplo, en intoxicaciones con cocaína, que después ya lo van a ver, pero bueno, se lo pueden imaginar más o menos por ahí al síndrome. ¿Sí? Profe, y después, ¿podés repetir, por favor, los efectos cardiovasculares? Sí, es más o menos los efectos que ya veníamos viendo con la adrenalina y la noradrenalina. Tienen un aumento de la presión arterial por vasoconstricción, ¿sí? Además, digamos, por esta vasoconstricción se produce por el inotropismo y cronotropismo del corazón, que harían taquicardia con más fuerza de contracción, ¿sí? Aumentaría el gasto cardíaco, por así decir. ¿Estamos? Gracias. No, de nada. Bueno, así que básicamente ese sería el síndrome adrenérgico o simpático mimético. Después van a ver el colinérgico. Y yo acá les puse, que se me puso en dos veces, no sé por qué, creo que ahí se ve mejor, lo que son un resumen de algunos fármacos que actuarían sobre determinados receptores, que no tienen por qué saberlo, pero les queda a ustedes, algunos agonistas y antagonistas de su misma clase. Después vamos a hablar algo del atenolol y algo del salmeterol también. Así que esto yo se los dejo para que lo tengan. Fíjense que ahí les dice cuál es el efecto fisiológico, ¿sí? Y lo que yo inhibiría o estimularía si doy determinado fármaco, ¿está? Así que eso ya se los dejo para ustedes, lo tienen después en la clase. Y ahora vamos a hablar, por ejemplo, rápidamente de la fenilefrina, que es un agonista alfa-1, que hoy lo habíamos visto. Este también se usa como descongestivo nasal y como midriático. En realidad no se conoce su efecto, igual que el timolol a nivel oftálmico, pero bueno, produce dilatación de la pupila, así que se utiliza más que nada para eso, para nombrarles algún agonista alfa-1. Después tienen los agonistas alfa-2, estos son un poco más utilizados. Después van a ver la metildopa, que es de acción central, se utiliza como antihipertensivo, igual que la clonidina. Y la metildopa se utiliza sobre todo en embarazadas, porque no tiene efectos adversos sobre el feto, sobre todo, digamos, por esa característica más que nada. Y si después, hablando de la clonidina, que también se usa para la hipertensión, en general se usa también para rigidez muscular, para espasticidad, lo usan mucho en kinesio, aunque bueno, no lo usan los kinesiólogos, pero bueno, en general por ese lado. Y básicamente actúa sobre los receptores alfa-2 del tallo encefálico, por eso es a nivel central. Tiene un 100% biodisponibilidad y la vida media es de 12 horas. Viene en parches o por vía oral, y sus efectos adversos pueden ser sedación o xerostomía. Xerostomía, recuerden que es la sequedad de la boca y tiene que ver por su acción con los alfa-2, digamos, porque es agonista alfa-2, o puede dar dermatitis de contacto, sobre todo en el parche, como algún efecto adverso. Pero bueno, esto sencillamente no mucho más que eso. Después la metildopa, como les digo, la van a ver el año que viene en ginecología. Y acá le puse algunos que son más conocidos por ustedes y tal vez utilizado por muchos, que son agonistas de los receptores beta-2. Yo les puse algunos como el salbutamol, la terbutalina, el fenoterol y la ritodrina, que la ritodrina también después la van a ver, sobre todo en obstetricia, pero bueno, la van a ver con fármaco. Y lo que tienen estos fármacos es que se ha logrado de alguna manera tener un spray o en cápsulas secas. Se usan mucho en neumonología para la broncodilatación,
en personas asmáticas o con alguna broncoconstricción refleja. Y básicamente son de acción corta por la vida media que tienen. El salbutamol tiene una vida media más corta. Y por ejemplo, el salmeterol o el formoterol son de acción prolongada, entonces ustedes los pueden dejar de base. Por ejemplo, el salbutamol lo pueden usar de SOS porque tiene acción más rápida pero más corta. Y el salmeterol y el formoterol se podría usar de base porque tiene acción más lenta y más larga. Y como efectos adversos, estos mismos pueden producir taquicardia refleja, en realidad no es una taquicardia por acción, porque recuerden que estos receptores beta 2, si bien hay algunos en corazón, no son los que tienen mayor cantidad, sino los de tipo beta 1, que hay más concentración en el corazón. Entonces, por sí solo el salbutamol da una taquicardia refleja, la hipopotasemia, lo que hablábamos hoy con el tema de los receptores, porque este lo que produce es un ingreso del potasio a la célula, o puede dar hipotensión básicamente por la estimulación de los beta 2, que eso es lo que da la taquicardia refleja. Pero bueno, también sobre estos no mucho más. Saben, tienen que saber que, bueno, que existen básicamente y para qué se utilizarían los agonistas de receptores beta 2, siempre o en su gran mayoría tienen esa utilidad, aparte de la obstetricia que ya les nombré. Si tuvieran que decir, por ejemplo, de acción corta, quién es el que más potencia tiene, sería el fenoterol, pero no es muy usado realmente, y el que más se usa es el salbutamol. Después van a ver el ipratropio, por ejemplo, que eso ya es de colinérgicos, lo van a ver en la próxima clase, calculo, y van a ver que también tiene acción a nivel de los receptores bronquiales y también genera broncodilatación. Y yo acá, a modo de resumen, les puse para qué se utilizarían estos fármacos, por ejemplo en reacciones anafilácticas agudas, que la que más se utiliza es la adrenalina, sobre todo por vía intramuscular, o si tienen una vía puesta por vía endovenosa sería óptimo, pero bueno, en general es por vía intramuscular. En estados de shock, bueno, puede ser un shock anafiláctico o no, si no es un shock anafiláctico y es otro tipo de shock, no importa cuál, pueden usar, como se dice, un poco de manotazo de ahogado, dopamina o noradrenalina, aunque es difícil la utilización. En general la dopamina más por bomba de infusión, la noradrenalina se podría usar más de piso. Y se pueden usar tanto para hipo como para hipertensión, que ya los nombramos, como descongestivos nasales, que también ya los vimos, como la oximetazolina, para el asma, que son los que nombramos recién. En cuanto a la prolongación del efecto anestésico local, lo que se usa es lidocaína más adrenalina, que vienen juntos en un frasquito rojo en general, para diferenciarlos de la lidocaína sola, que suele ser azul el frasquito. Y esto tiene que ver porque a veces yo necesito anestesiar una determinada zona y poner menos cantidad de lidocaína. Como la adrenalina genera vasoconstricción local, el fármaco, la lidocaína se dispersaría menos, quedaría más tiempo en el lugar para metabolizarse y de alguna manera tendría más acción ahí a nivel local. Así que en general vienen ahí juntos. Y bueno, el efecto vasoconstrictor local se utilizan como midriáticos, como la fenilefrina que ya hablamos, para inhibir las contracciones uterinas, que esto de lo que hablábamos un poco, pero después eso en realidad lo van a ver el año que viene, así que no se molesten mucho por eso. En cuanto al tratamiento de la obesidad, en realidad, bueno, no, ya casi esto no se usa, en realidad se usan otros fármacos hoy en día, por suerte, que son mucho más efectivos, con menores efectos adversos, pero durante mucho tiempo, y tienen que tener cuidado con eso, se usaron derivados de la anfetamina para adelgazar, porque claro, de alguna manera estar todo el tiempo en un estado simpático lo que nos genera es un mayor gasto calórico basal, y además tiene efecto anorexígeno, o sea que le saca el hambre también. Después se han usado para la narcolepsia, que muchos deben estar así de ustedes con sueño, básicamente es un estado patológico, una persona que tiene mucho sueño y está muy cansado durante todo el día. Algunos demostraron eficacia, obviamente con efectos adversos, como trastornos del sueño, aparte de que ya tiene. Así que bueno, eso quedaría ya más para adelante. Y bueno, para el déficit de atención en niños, eso también, no se preocupen mucho por eso. Los principales son de los que vinimos hablando hasta ahora.
Y ahora les voy a dar como 5 o 10 minutos para que vayan procesando de a poquito. Y se pueden ir bajando esta app si quieren hablar, así no les veo los ojos de dormido. Y voy a meterme acá porque vi que alguien quería entrar. Ahí lo hice entrar. Bueno, tómense 5 minutos si les parece y seguimos. ¿Quieren? Ok. Profe, te quería preguntar, ¿qué sería lo que tenemos que saber de cada fármaco? O más que nada, saber a qué grupo pertenece y en qué situaciones se usan. Sí, eso que vos dijiste. O sea, fundamentalmente, a qué grupo pertenece, un poco, digamos, de lo que sería la clasificación, y para qué lo usan. Pero ustedes, fíjense que lo que vimos, para qué lo usan, en realidad tiene que ver con los receptores, y ustedes conocen la tercer diapo y más o menos saben qué hace cada receptor. En realidad, lo que terminan haciendo esos fármacos no inventan. Yo ya, como les dije al principio, en realidad los fármacos no inventan ninguna acción fisiológica. Es una acción fisiológica que lo único que hacen es reproducirla. En más o en menos, dependiendo de lo que nosotros deseemos con ese paciente. Así que, más que nada es saber la clasificación, cuál es su función y no mucho más que eso. Yo igual les puse de algunos la vida media, vamos a hablar un poco más de algunas diferencias entre ellos, por ejemplo, no sé, entre el atenolol, el carvedilol y el propanolol, pero un poquitito nada más, dos o tres cositas que pueden llegar a preguntarse cuál es la diferencia, pero no mucho más que eso, ¿sí? Porque ya también es un tema largo y bueno, son muchas, muchas cosas. Así que procesenlo de a poco. Dale, gracias. O sea, el tema acá sería la neurotransmisión adrenérgica, por el capítulo del libro. En el capítulo del libro hay, creo que en Goodman, dos o tres capítulos. Uno corresponde a la neurotransmisión adrenérgica, que eso es solo neurotransmisión adrenérgica, sería más la parte de fisiología que ya la vimos. Pero después, más adelante, pasando los colinérgicos y los anticolinérgicos, tienen el capítulo de adrenérgicos y antiadrenérgicos, que son los que estamos viendo ahora. Ahora, por ejemplo, vimos los fármacos adrenérgicos, ¿sí? Y ahora, bueno, después, cuando sigamos con la clase, vamos a ver los fármacos antiadrenérgicos, los que inhibirían las funciones adrenérgicas. Y en el Velázquez son unos tres capítulos que se dividen de esa manera. Sistema nervioso simpático, los simpaticomiméticos y los simpaticolíticos, que bueno, pues son sinónimos, digamos, de adrenérgicos y antiadrenérgicos. Así que con esos tres capítulos estarían. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Listo? Sí, bárbaro, sí. Bueno, damos 5 minutos, así descansan un cachitito y se toman un mate, un café.
Bueno, ¿están ahí o se durmieron? Estamos. Más menos que más, me imagino, pero vamos a seguir, que queda poco, así terminamos. A ver, déjenme buscar el power. Bien. Bueno, sigamos entonces. Yo ahí busqué, porque ahora vamos a ver los antagonistas, y no les pude poner el cuadro porque en realidad no lo encontré en internet, lo di todo pero no pude, que es la página 304 del Goodman, sobre la edición 12, que es esta, figura 12.5, que ahí hay un resumen de los antagonistas, en realidad es un resumen clasificatorio, así que si quieren tener algo más visual lo tienen ahí en esa página, yo realmente no lo pude poner. Pero bueno, básicamente los antagonistas, en este caso alfa, son muy heterogéneos, tienen muchas diferencias farmacológicas entre ellos. Sobre todo tienen efecto a nivel cardiovascular, porque disminuyen la resistencia periférica, porque vasodilatan. Recuerden que los alfa 1 eran vasoconstrictores, así que si alguien los antagoniza, se produce lo contrario, que es la vasodilatación. Así que produce básicamente hipotensión y taquicardia reflejo. Lo mismo que producía, como recuerdan, el salbutamol. Tiene una vasodilatación venosa, básicamente, y disminuye el retorno venoso, la precarga y el gasto cardíaco. Todo lo contrario a lo que hace un síndrome adrenérgico. Tiene relajación del músculo liso vesical y prostático, y básicamente esa es la acción terapéutica de algunos, que les va a permitir en hipertrofia prostática benigna al paciente que sea más sencillo orinar, y después hay algunos que tienen algunas características que ya vamos a ver que generan apoptosis de las células del músculo liso, además, digamos, de bloquear los alfa. Entonces, de alguna manera, también mejoran la masa y la posibilidad de terapéutica del paciente. Y sobre los lípidos, en realidad, bueno, no tiene mucha aplicación terapéutica de esto realmente. Está destinado a otros fármacos el tema de los lípidos plasmáticos. Bueno, tenemos los alfa adrenérgicos no selectivos como la fentolamina, o sea, alfa 1 y alfa 2. Tienen escasa biodisponibilidad por vía oral, pero de todas maneras se usan. Tiene una vida media de 20 minutos, pero bueno, en realidad su acción farmacológica es un poco más larga. Y producirían hipotensión como efectos adversos, taquicardia, isquemia miocárdica y arritmias. Y se utiliza, como yo acá les puse, para el tratamiento de la hipertensión por feocromocitoma, ¿sí? Que era esa patología en la cual se liberaba mucha adrenalina o mucha noradrenalina, dependiendo de qué sea. Entonces, para mantener un estado basal, se usa la fentolamina. De todas maneras, también hay otros fármacos que se usan más en el agudo para controlarla, a esa presión arterial. Y bueno, después tienen los antagonistas alfa 1, que son un poco más divertidos, y los van a ver más frecuentemente, por ejemplo, la prazosina, bueno, también se usa para la hipertensión arterial, la terazosina y la daxazosina, que la van a escuchar muchísimo, ya en adultos de más de 70 años, varones que tienen próstata, que básicamente lo que producen es, aparte de ser antagonistas alfa 1, lo que produciría relajación de los músculos del trígono, es una apoptosis, o sea, inducen apoptosis de esas células del músculo liso, y también está la tamsulosina, que se usa para lo mismo, hay muchas veces vienen en conjunto de manera terapéutica, y la tamsulosina lo que tiene es, sobre todo, relaja aún más el músculo liso de la próstata, porque es un antagonista alfa 1A, porque además de ya los alfa 1 y 2, después los alfa se dividen en 1A y 1B, bueno, un millón de receptores al final, pero estos se encuentran en mayor proporción en la próstata, entonces la tamsulosina sería como un poco más selectiva. Y el uradipilo, que se usa para hipertensión arterial, pero la verdad es que no es muy utilizado, y los usos terapéuticos son esos que yo les estaba diciendo. Después, acá, si bien es a manera de resumen y no tienen que saberlo, pueden inferir algunas cosas si se ponen a ver estos cuadros. Por ejemplo, si la tamsulosina tiene una biodisponibilidad del 99%, o sea que yo la doy
y de toda la droga que yo doy, el 99% queda disponible, que es lo que vieron en las primeras clases, se imagina que tendrían que dar menos cantidad del fármaco para tener una gran biodisponibilidad a nivel sanguíneo, ¿no? Y tiene una alta unión a proteínas, o sea que cualquier otro fármaco que se una a proteínas en un gran porcentaje podría de alguna manera desplazar a la tansulosina y tener más biodisponibilidad. Tiene una semivida de 10 a 13 horas, entonces ustedes piensen que podrían darla entre una a dos veces por día, en general es una vez por día, porque a veces su efecto farmacológico es un poco más prolongado. Y después, si ustedes se fijan, la principal vía de eliminación, que es hepática en todos, cualquier enfermedad, patología o fármacos que de alguna manera modifiquen a nivel hepático la velocidad de la catalización de algunas enzimas, como las citocromos, ¿sí?, que ustedes creo que ya lo vieron, de alguna manera podría aumentar la biodisponibilidad de estos fármacos o disminuirla, ¿sí? Pero esto no tienen que saber los números específicos en lo absoluto, ni siquiera de una, no es necesario, si lo saben, bueno, ya es mucho más específico. Yo realmente no los conozco. Y después pasamos a otros que son muy interesantes y que también los van a escuchar muchísimo, realmente son de los fármacos que últimamente han tenido más acción terapéuticas nuevas también. Yo les puse acá, que me quedó muy feo, pero les explico más o menos. Los de tercera generación tienen una rayita negra al lado, que la idea mía, muy inteligente, fue subrayarlo con negro, y cuando lo subrayé no se veía porque es negra la letra, así que no fue muy inteligente. Y los de segunda generación yo se los pinté de azul. Que a mí me gusta, yo les puse abajo más la clasificación de Goodman, en esta página que yo les decía que es la 304, que los van a ver por el tema de las generaciones. Y no tanto si son antagonistas selectivos o no, y de qué tipo. De todas maneras, ahora vamos a hablar de alguno de ellos, como del atenolol, del carvedilol y el propanolol, que sería cada uno de ellos. Y lo que tenemos que diferenciar es qué significa esto de, digamos, de las generaciones, que básicamente, no sé si alguno sabe qué significa, si no seguimos, mejor sigo, que básicamente los de primera generación no tienen ninguna selectividad por ningún subtipo de receptor, ¿sí? Son betabloqueantes, pero no tienen selectividad por ninguno de los dos. Después tienen los de segunda generación que tienen selectividad por beta 1. Entonces ahí los que estaban pintados de azul es porque tienen selectividad por receptores de tipo beta 1. Y después tienen los de tercera generación, que la única diferencia entre los de primera y los de tercera es que los de tercera tienen una acción que ya es adicional al aparato cardiovascular, como puede ser liberación de óxido nítrico, bloqueo alfa 1 como el carvedilol, puede ser antioxidante también como el carvedilol, o puede bloquear el ingreso de calcio a la célula. Entonces esto le da efectos que son extras aparte del aparato cardiovascular, pero no son selectivos, ¿sí? Así que esa sería la diferencia básicamente entre ellos. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de los efectos adversos de estos fármacos, que bueno, voy a pasar y hablamos todos juntos, ahí está. Entonces ya hablamos de las características de los efectos adversos. Básicamente la gran mayoría se manifiestan en el aparato cardiovascular porque disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractilidad, ¿sí? En general, si es poca la estimulación de los receptores beta, no tienen mucha acción, o sea que los receptores beta tienen que estar estimulados, pero cuando uno, por ejemplo, se estresa y aumenta el tono simpático, son un poco más efectivos estos fármacos. Por ejemplo, no sé, el propanolol disminuye el gasto cardíaco y aumenta la resistencia periférica para mantener la presión arterial, ¿sí? Pero como resultado de estos efectos, son compensadores de la activación de los receptores alfa, y después de un tiempo
estos efectos disminuyen o caen a cero, o sea que la presión terminaría disminuyendo, o bajando, o estando igual que antes, ¿sí? Respecto a la hipertensión arterial, no son fármacos de primera línea hoy en día, en un momento se utilizaron, si bien se usan como antihipertensivos, dentro de un combo de otros antihipertensivos que ya lo van a ver en clínica, no son los de primera línea, digamos, no son los que primero se usan, salvo en algunos momentos como infartos y eso, pero después, no en el infarto, porque están contraindicados. Ahora después igual lo vamos a ver a eso. A nivel respiratorio tienen que tener cuidado, sobre todo si el paciente, por ejemplo, es asmático. Hay algunos que no tendrían una contraindicación como tal, porque son más selectivos, pero tienen que tener cuidado. Por ejemplo, el propranolol sí estaría contraindicado, aunque ahora, bueno, la verdad es que hay algunos estudios que esto está un poco indefinido todavía, pero ténganlo más o menos por ahí. Otra de las características que tienen que tener en cuenta, si bien no es con todos, es a nivel metabólico de estos fármacos, porque el paciente tiene riesgo de hipoglicemias, de hacer hipoglicemias sostenidas, ¿sí? Entonces, porque termina inhibiendo la secreción de glucagón al final. Entonces, ustedes tienen que tener cuidados. En general, estos fármacos se usan con pacientes que tienen varias patologías. Uno ya cuando es mayor de 65 años, esperemos que no nos pase, ya toma un combo que es, bueno, para la diabetes, para la hipertensión, para los lípidos. Entonces, todos estos fármacos empiezan a interaccionar. Entonces, si ustedes tendrían que tener cuidado, es en usar algunos fármacos, que después los van a ver mucho más adelante, no tienen por qué saberlos, que son hipoglicemiantes específicamente, que esos mismos causan hipoglicemias graves muchas veces, no dar, por ejemplo, propranolol con esos fármacos, ¿sí? Porque es una interacción que se puede dar de mayor gravedad. Así que bueno, tienen que tener cuidado. Después, se podría decir que reducen el colesterol, HDL y aumentan los LDL, o sea que tendrían un mal perfil metabólico a ese nivel. Después ya lo van a ver más para clínica, pero el colesterol HDL, que sería de alguna manera el bueno, como todos dicen, en este caso se reduce y aumentan el LDL, que sería el malo. Así que bueno, no tiene un buen perfil metabólico en ese caso, sobre todo para lo que creo que ustedes ya lo vieron, bueno, lo van a ver dentro de poquito, que es el síndrome metabólico, que engloba la patología de hipertensión arterial, diabetes, obesidad, sobre todo a nivel de la cintura, y todos estos tienen mal perfil metabólico, salvo dos, que son el carvedilol también y el nebivolol. Y básicamente disminuyen la concentración de potasio. Entonces se podrían dar con otros fármacos que se llaman en la hipertensión arterial ahorradores de potasio y de alguna manera equilibrar un poquitito la balanza, que tampoco tienen por qué saberlos. Reducen la presión ocular, pero digamos por reducción del humor acuoso y aumentan su drenaje, pero la verdad es que no se conoce el mecanismo por el cual lo hacen realmente, así que no busquen mucho de eso, porque les va a costar. Y bueno, después, para hablar un poco de los efectos adversos de estos fármacos, para no olvidarme, ustedes tienen que saber que, y tienen que tener mucho cuidado, que estos fármacos pueden dar bradicardias, sobre todo, o sea, disminución de la frecuencia cardíaca, por el bloqueo, obviamente, sobre todo si el paciente tiene bloqueo AV previo, que recuerden el sistema cardionector, tiene el nódulo sinusal y el AV. En el AV se pueden producir algunos bloqueos de la transmisión, ¿sí? De esos impulsos, y ya de sí solo generar algún ritmo irregular o una bradicardia, y hay que tener cuidado en usarlos en esos pacientes. Y también en los pacientes con frío en las extremidades, como el síndrome de Raynaud, que lo van a ver, que son pacientes que tienen de una falange para arriba blanco y para abajo no, eso es porque hay una vasoconstricción, se llama fenómeno de Raynaud, que creo que se usa la prazosina, si no me equivoco, se podría usar como tratamiento, que es la que vimos antes, para próstata, que era un antagonista de los alfa 1, o sea, un antagonista de la vasoconstricción, o sea, que genera vasodilatación. Así que como ven, básicamente es producir un efecto sobre estos receptores, ni mucho más ni mucho menos. Después,
Efectos adversos a nivel del sistema nervioso, puede ser la fatiga, alteraciones de sueño, depresión, alteraciones de sueños, todas las que se les ocurra, y pueden dar hipoglicemias, como es lo que ya veníamos hablando. Tienen que tener algunos cuidados con fármacos que yo le decía, y otros a nivel metabólico, por ejemplo. Pues, por ejemplo, van a ver que siempre entran estos fármacos en las mismas interacciones, por el tema del metabolismo hepático, porque estos fármacos que yo les voy a decir aumentan el metabolismo hepático de las citocromos, que de alguna manera suelen ser las que metabolizan los fármacos en la mayoría de los casos, que son la difenilidantoína, la rifampicina, el fenobarbital y el paciente que tiene tabaquismo. Así que básicamente, si yo doy una dosis de un determinado fármaco que se metaboliza a nivel hepático y estos fármacos los metabolizan, estos fármacos hacen que se metabolice más rápido, de alguna manera induciendo las enzimas, van a tener menos fármaco circulante, así que en general necesitan un poquitito más de dosis, más o menos en un juego así. Y después tienen todo lo contrario, por ejemplo, no sé, la fluoxetina, que inhibe el metabolismo a nivel hepático, inhibe la citocromo, de alguna manera yo necesitaría menos fármaco para producir la misma acción porque se metaboliza menos y por ende tengo más biodisponibilidad del fármaco. Básicamente viene ahí, y después también tienen interacciones farmacodinámicas, ¿ya? Que tienen que ver, por ejemplo, con los AINES, que producen vasoconstricción a nivel renal, entonces digamos, interaccionarían a ese nivel, pero después ya van a ver mucho más adelante estos antiinflamatorios no esteroides, así que por ahora no tienen que saber mucho de eso. Después, ya para ir, digamos, terminando, les quiero nombrar algunas características farmacocinéticas de los mismos, en la que la mayoría de estos fármacos beta-bloqueantes son liposolubles, ¿sí? Tienen buena absorción intestinal, aunque tienen un gran metabolismo de primer paso hepático, que eso es lo que hablábamos hoy, por ejemplo, no sé, el propanolol, tiene nada más una biodisponibilidad, o sea, del todo el fármaco que ustedes consumen, el 25% nada más. Y además, tiene una gran variabilidad, digamos, individual, ¿sí? Entre cada persona. Entonces, esto un poquito de las dosis son un poco estandarizadas, pero se van modificando a medida que ustedes las van administrando con diferentes pacientes. Pero son todos liposolubles, pero por ejemplo, el atenolol, que yo les decía que íbamos a ver algunas características, es hidrosoluble, no tiene metabolismo de primer paso, o sea que no se metaboliza en el hígado, así se metaboliza por una parte muy chiquitita, varía con los alimentos, la biodisponibilidad del mismo, y básicamente tienen que tener cuidado en estos fármacos cuando se eliminan por vía renal, que no se acumulen, ¿sí? Si tiene un paciente, por ejemplo, con insuficiencia renal, entonces ahí hay que tener cuidado, que es lo que más o menos ya venían viendo. Y en general, los fármacos que son liposolubles tienen una gran distribución, y se unen a proteínas plasmáticas para su transporte, digamos. Y bueno, algunos tienen, por ejemplo, el carvedilol, un metabolito activo, así que cuando se metaboliza, básicamente tendría un metabolito dando vuelta de su metabolización, que todavía tiene efecto farmacológico. Después, para hablar un poco del propanolol, y ya vamos cerrando, ya dejo de que sufran. Básicamente, interacciona de manera competitiva con los receptores beta 1 y el beta 2, y no tiene actividad simpática intrínseca, el propanolol. Pero, por ejemplo, el atenolol tiene, digamos, más bloqueo por el tipo beta 1 que por los beta 2, por eso es más selectivo. Y esta selectividad, de alguna manera, que es lo que hablábamos hoy, que son los de segunda generación, hacen que no interfieran tanto con los niveles de glicemia, o sea que serían un poco más aptos para pacientes que suelen hacer hipoglicemia o que tienen algún trastorno a ese nivel, sobre todo cuando son diabéticos. Y tiene mayor eficacia antihipertensiva, pero tampoco son de primera línea, porque no bloquean la vasodilatación de los beta 2, que de bueno, es lo que habíamos visto al principio con las acciones de los fármacos. Y después, bueno, ya cerramos, les puedo decir del carvedilol, que es un agonista beta que es no selectivo,
O sea que sería igual que los de primera generación. Sin embargo, tiene, es bloqueante alfa 1 adrenérgico y tiene actividad antioxidante, ¿sí? Y gracias a, a este bloqueo alfa 1 adrenérgico, tiene un efecto más hipotensor, o sea que tendría también más acción sobre lo que es la hipertensión arterial, pero bueno, les vuelvo a repetir que no son fármacos de primera línea. Después, ay, apreté. Básicamente se usan entonces en enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Se usan en insuficiencia cardíaca congestiva. Antes estos fármacos estaban contraindicados, y uno decía en un final, bueno, no, la verdad es que los beta-bloqueantes se usan en insuficiencia cardíaca congestiva, era una bola seguro, pero después se vieron que estos fármacos básicamente mejoran la morbimortalidad de los pacientes a largo plazo, así que hoy en día en realidad se utilizan más que nada para eso, pero no se utilizan en el evento agudo cuando uno está descompensado, sino ya para largo plazo. Así que bueno, para eso. Y en hipertensión arterial en realidad es menos eficaz que muchos otros que ya van a ver. El timolol, ahí lo tienen, acá abajo, se usa para el glaucoma, en conjunto también con otros fármacos. Se usan para los alfa, los antagonistas alfa, que ya habíamos antes, recuerden, para hipertrofia prostática benigna y para la hipertensión arterial de algunos. Así que bueno, creo que ya les dije todo, y ahí tienen algunas de las características farmacológicas que le va a quedar después para repasarlo. Estos cuadritos que están de este color son todos del Velázquez, así que los tienen también todos ahí, y están obviamente, aparte del resumen, explicados ahí en el texto también. Y este es mi mail, porque imagino que tal vez más adelante o cerca del final, a veces pasa, que tienen muchas dudas y empieza la agonía en las 2 semanas anteriores, las 3 semanas. Si quieren mandarme un mail con alguna duda y se las puedo contestar, por lo menos en ese mail, y sacárselas de este tema o de algún otro de tercer año que tengan, me mandan un mail. Yo ya no sé a esta altura si estoy hablando solo, puede ser muy probable, pero no lo sé. No, profe. Estamos acá. Bien. Bueno, en definitiva, si ustedes tendrían que resumir, la idea es que estudien. Un poco estudien, ya tendrían que haber estudiado oficio de esto, ya lo saben, yo estoy seguro de eso. Pero más allá de eso, si ustedes tienen la posibilidad en realidad de comprender bien la parte de fisio, van a entender a nivel farmacológico todo, porque como ustedes vieron, los fármacos no inventaron ninguna función. Lo que hicieron nada más es imitar funciones del cuerpo que ya existen, y lo único que hacemos es inventar más moléculas farmacológicas que a veces tengan alguna cosita extra, como estos efectos del carvedilol, que nos terminan ayudando. Pero después, en definitiva, es más o menos lo mismo. Es antagonizar o agonizar una molécula.